Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bueno, nos quedamos, acordaros, en el mapa nos quedamos aquí, hicimos esta de aquí abajo, vale, y volvimos al este. Pero al entrar aquí en el techo de la catedral, vale, porque no tengo teletransportador aquí al centro de la plaza, tenía que ir aquí o empezar por aquí. Pues he empezado por aquí y resulta que mira lo que hemos encontrado. A Bannon, y yo creía que estaba Bannon, creía que estaba por estas de aquí, Bannon, y resulta que estaba ahí justamente. Ah. Y me mata aquí unos cuantos bichos, y bueno, vale. Y ahora nos tenemos que ir a las dársenas, o sea que las dársenas están, ¿cuál de ellas es? En alguna de ellas, pero bueno, veis, era aquí y yo, ah, bueno, veis que acabo de empezar esto, o sea, yo ahora vamos a buscar la salida. Me he puesto una asistencia al fuego. Es que ahora quita mucho más también. Espera. Ahora... ¿Y cómo es que me ha quitado esa? Ah, bueno, porque me la he quitado yo. Vale. Me quita la palma de la mano. ¡Ay! Bueno, vamos a poner esto. Ya, mira que le doy, así no. Me mató. Os lo he dicho, cuerpo a cuerpo. Este le pega en una hostia y está muerto. O sea, ya ves, ha saltado. Cuando me he querido dar cuenta y largarme de ese sitio, no he podido. Porque sabes lo que me falla. Que necesito el salto. Y el salto no me lo he puesto. Es un error garrafal que he cometido en no ponerme esa asistencia o... Bueno, esa asistencia, esa gema, la del salto. La del salto, por lo que estoy viendo, es esencial, tío. En estos, para pegar saltos de un lado a otro, joder, lo que me... ¿Sabes lo que tenía que haberme hecho? La de hielo. Aquí hay demasiados bichos de fuego. Y le hacemos daño, pero para que luego no te den una mierda, tío. O sea, yo hay a veces que te ponen bichos muy duros y luego no te dan nada. O sea, vale, que estos no me den una mierda. Vale, son simples birros, pero los otros, tío, que te cuesta un riñón matarlos y luego no te dan absolutamente nada, ni siquiera una gema, perdón, ni un orbe, nada, absolutamente nada. Ir vosotros por delante.
Uf. Bueno, eso no hace, no me hace mucho daño. Eso sí. Eso sí me ha hecho daño. ¿Nos seguimos quedando con alguien por aquí? Sí. Esa, la que habéis visto es la que me he puesto, la de inmolar. Es para que mis calaveras hagan un poco más de daño. Levantar zombie también ha subido de nivel, muy bien. A ver. ¿Qué pasó? Ah, este. ¿No tengo ninguna o qué? Probablemente me lo voy a echar, me voy a echar esto. A ver, ¿dónde está la? Ahí, a la plaza devastadora, ahí, ahí. Venga. Aquí no tengo el teletransportador, no lo he encontrado entonces. Pues hay que encontrarlo ahora. Pero aquí tiene que haber un teletransportador por narices. Vamos a ir por aquí, por la derecha. O sea, por... la izquierda, perdón, he dicho la derecha. Enorme. ¿Veis? Es que no da nada, macho. Pero nada, ¿eh? Y además de por sí tengo una gema solamente para el... para encontrar objetos raros, bueno, tiene un 30% la gema y no encuentro nada. Que no, si os dais cuenta, ni un maldito escudo, ni una armadura, nada, nada, nada en condiciones, tío, que salga por aquí. Y si sale algo, ¿vale? O es para el arquero. ¿Vale? O es para el bárbaro.
O sea, sí, para el guerrero, por decirlo de alguna forma. Pero para un elementalista o para equipa la bruja, no sale nada, macho. Nada prácticamente. La armadura, el que por ejemplo llevo yo ahora, vale, la encontré con el arquero. Con esta no he encontrado prácticamente nada. He tenido que jugar con otros personajes para encontrar armaduras para otros personajes. No lo entiendo. No, este no lo tenemos que hacer entero porque hay varios pasajes. Salté de cuerpo a cuerpo. Mira, y la mayoría de la gente no va con la bola de fuego, yo sí. De verdad, con la bruja creo que prácticamente nadie va. Al principio sí, porque es la más asequible, la más rápida. O sea, me refiero, es la primera que te dan, qué narices. Y luego se la cambian. Y yo no me la cambio. Porque por lo visto lo que es el remolino, por lo visto yo he visto que se lo ha puesto a mucha gente, pero le han puesto un nerfeo al remolino ahora. Ahora en el siguiente parche ya es diferente. Vamos a ir por aquí, ahí sabemos que hay una. No queremos volver a ir al mismo sitio donde estábamos nosotros, o sea, que habíamos hecho, ¿no? Queremos ir a las dársenas. Vale, y cuando las encontremos. Tiene que haber alguno, tiene que haber el relicario, que fue donde entramos nosotros. Joder, menudas hostias pegan ahora, macho. Los bichos de las narices, macho. Eso que tengo la recuperación de la vida muy rápida. A ver. Mira cómo se queman.
¿Qué pasa? ¿No sabéis ir a por ellos o qué? A ver. Casi me matan, macho. Hay veces que prefiero ser un guerrero, macho, y liarme a hostiazos. Ese, lo que necesitas es protección aquí con la bruja, si no, los que van a melee te ponen firmes, pero vamos. Cojamos ese punto a ponernos vida, eso está clarísimo. Me voy a poner vida pero echando hostias. Perdón. Ay, madre mía. Mira, ahí está la mierda del teletransportador. Vale, pero a los arios no vamos a ir de momento. Bueno, lo podemos dejar como última opción porque nos metemos ahí directamente. ¡Ah! Madre mía. Menos mal que he encontrado el... Habéis visto, ¿no? Es lo que yo digo. Necesito vida, necesito protección, no lo sé porque... Uf. Me ponen finos. Es que estos van cuerpo a cuerpo y a melee y te pegan una hostia. Flipas en colores, ¿sabes? Y si consigo alejarme un poco, bien, pero como no pueda alejarme, me ponen firmes. Madre mía. Por aquí. Bueno, os toca a vosotros que es demasiado para mí. Me van a poner un tibio. Sí, tiene que subir bastante.
Una pregunta, ¿cuántos? A ver, ¿dónde está? Ah, están ahí los dos. Digo, ¿eso es una puerta o qué? Esta es... Las cortes incendiarias, tampoco es aquí. Porque tenemos que ir en las dársenas. Pues nada. Bueno, mira, todavía tenemos estas dos, vamos a hacer esta, la de abajo. Porque como son vinculantes, tampoco no es necesario hacer primero una y luego la otra, o al revés. Son misiones diferentes, aunque no te lo pone. Creo que esta es la de quitaba. The samples we use must be fresh. Let's use what you gather before they spoil. Estamos a ver, pues el nivel 65 tiene los bichos aquí. Qué tranquilito está esto, ¿no? Ah. Mira, es que no me puedo meter de cara porque me destrozan. Mira, aquí hay uno. Pero tengo que abrir yo la puerta, si no, no se abre. Vale, pues vamos a ponernos directamente ya a la vida. Pues ya la tenemos por aquí. Regeneración de mana y vida. Hostia, pero esto... La vida ha aumentado un 5%. No, yo quiero vida. Aquí. Solo manda 100 más de vida. Algo es algo, pero... Baja la vida, madre mía. Uf, baja mi vida. ¿Os acordáis que os llevaba diciendo que me daba miedo de cómo había construido el personaje? Que sí, es poderoso, pero no tiene vida. Solo, vamos a ver. Solo tenéis que ver una cosa. Cuando os enfrentáis a los jefes finales, una hostia suya es 1000 y pico de vida. Una, la primera. La segunda ya no avisa. La segunda te quita otros 1000 y pico y ya estás muerto. Ya veis, es que a mí no, ya lo estáis viendo vosotros, no me cuesta mucho matar a la gente, lo que pasa es, mi resistencia es bajísima. Entonces, claro, como es bajísima, mira, ¿veis?
Y son simples mortales, como yo digo. Cuando te enfrentas a algo más poderoso, pues estás... Uf. Eso os digo, yo por aquí voy casi siempre con bastante tranquilidad. Hay a veces que me llevo la sorpresa por creído o porque me creo bastante seguro, pero mira, hay a veces que cogen, que pegan un hachazo y adiós, muy buenas. Iría por mí, chicos. No le dejéis que se acerque. Es una bestia bárbara. Ay, muy bien, muy bien, muy bien. ¿He visto el hachazo que me ha pegado? O sea, el hachazo, el espadazo. Pegó un espadazo de dos pares de narices. Tener en cuenta que yo de armadura tengo 50, ¿eh? Pero tengo mucho esquiva. O esquiva o para esquivar o como se llame eso. Bueno, esto lo voy a sacar ahí para... Según se mueva... Bueno, y me vienen por detrás. Mierda. Uf. Menos mal, me he movido. Si no... No lo vamos a hacer, no lo sabéis. Oh, menudo lagazo. Últimamente está llegando unos lagazos. Este juego de impresión. Cosa que antes no me hacía nunca, ¿eh? Ah, desde que pusieron esta expansión. Ya estaba dando lagazos. Pero con Blair, por ejemplo, no me daba ni uno. O Glinjo, como se llama. La anterior liga. Bueno, mira, por lo menos un poco de protección más. Me viene muy bien. Alguien ahí, no me lo puedo creer. Se habéis dejado y ahora vas pa... se va para atrás el cabrón. ¿Veis? Nada, absolutamente nada. Tengo un filtro, ¿vale? Para que no salte tantas porquerías, es que luego salta un montón de porquerías y no puedes moverte bien. Entonces solo me está sacando las que son buenas, ¿no? En teoría. Pero es que en teoría yo no veo nada. Y esto nos lleva a las cámaras profanas. Pues vámonos a las cámaras profanas.
Derrota a los guardianes de la fortificación. No moriremos en el intento. Pero mira lo que estás haciendo, no mires al mapa. Si no miras lo que estás haciendo, no lo tengo puesto. Aquí. Va subiendo la de molar, bien, bien, bien. Eso me gusta. Mira, mira, los ahí. Va a subir por aquí al centro. No sé si hay mucho. Si hay. Bueno, no había tantos como yo creía. ¡Ah! Me susto, me he pegado. Creía que me estaban matando, macho. Y no era así. Pero os dais cuenta, ¿no? Que del rato que llevamos, nada, ni una armadura, ni nada de nada. Me tiene en medio, sal de ahí. Todo por acá. Por si acaso. Mira dónde se ha ido el cabrón. ¿No se ha escondido? Tenéis ahí mi tibero para...
Oh, cómo saltan ahí. ¿Y por qué llevo estos elementales? Porque me da pereza sacar los otros. Simplemente porque nunca mueren. Nunca. Desde que los he cogido, estos no han muerto ni una sola vez. Estos elementales. ¿Debería cambiarlos? Tal vez. Bueno, ahí... Bueno... Proteger a vuestro príncipe de las tinieblas. Mira, solo frascos de estos me dan todo el rato. Pero otra cosa, macho. Mira, y un orbe. ¿Quieres coger el orbe? Un escudo. Seguramente el escudo me viene mucho mejor este. A ver, identificar, escudo. Cuando bloqueas, esto tiene. Mira, pues me lo voy a cambiar ya. Porque ya es hora de cambiar. El lanzamiento espectral viene bien, pero... recoger gema, almacenar. Sé que no. Oh, oh. Me he quitado los espectros. Vale, cojonudo. Me he cagado. Bueno, cagada. ¿Dónde está? Aquí. Pues voy a coger este. Este. Y este. Que no puedo coger otro, sí. No, solo puedo coger tres. Vale. Nada. ¿Eh?
Este vídeo seguramente sea un poquito, un pelín más largo, solamente porque estamos registrando esta zona. Tengo que derrotar a todos. Vale, por aquí no hay nada. Vienen lanzados, lo habéis visto, ¿no? Me pegan unas leches que no veas. No hay nada, ni siquiera un cofre, nada. No veas la pica. Ay. Se lo habéis comprendido, estamos muy hambrientos. A ver, ¿esto qué es? Derrótalo. Que protegen la fortificación. Y no estamos... Joder, que se me caen los cascos ya, macho. Ya me pasa varias veces. A ver, no. Venga, vamos a ir. Pero ¿cómo me está dando? A ver, explícame tú eso. Bueno, ahora... A ver si... ¡Ah! Que me matan. ¡Oh! 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 De lleno, ¿has visto? Un tiro. Joder. Y según entro, me da. Ay, madre mía. Joder, no puedo ponerme a sacar esqueletos porque me lanzo una mierda de esas y me mata. Uf, me ha rozado, me ha rozado. Ir vosotros a por ellos, ¿para qué coño tengo esbirros si vienen detrás mía? En vez de atacar. Mira, están ahí. Uf. Sí.
No, porque creo que aquí todavía me queda algo. Por eso he dicho que iba a ser un poquito más largo. De lo habitual. Tenemos que ir a la parte de abajo. Just crack that I got the best here. Too bad. ¿Pero quién me ha matado? ¿En serio? ¡Joder! Es que a veces no veo ni quién me ataca. Hay tanto bicho por ahí suelto, tanto los míos como los suyos, y no los veo, la verdad. Y solo cuando me estoy dando cuenta que me baja la vida, ya es demasiado tarde. This is personal exile. The syndicate's trying to restrain your fixer instincts, Ogre. Guess I was better as a merchant than a fighter. Defender. Estaban aquí todos metidos ahí. Run away, scared little child. A ver, hago. Just do it, you git. Venga, rango más para Buff. Vale. I am well acquainted with death. Too much clutter. I must admit, there is still a visceral terror associated with witnessing it. Báculo de la pureza. ¿Qué te quieres poner ahí? ¿Qué te he dicho? Porque esto, ¿qué coño es? A savage slaying, if I may say so. I seek to circumvent a similar sentence. Vale.
Somehow, trusting this Riker Maloney feels like a mistake. But I see no better option right now. Too much clutter. ¿Esto qué es? Mira, más 38 al hielo, más 11 de vida máxima. Vale, pero quiero esta. ¿No? Too much clutter. Joder, qué. Ese escudo. Que no lo puedo ponerme, ¿no, macho? Lo pongo aquí. Este aquí. A ver si puedo. ¿Así? Ahora sí. Para que me lo desencriste. Muy bien. Eso era lo que nos faltaba, ¿vale? Bueno, chicos, eso era lo que nos faltaba, pues ya nos podemos ir. Creo yo. No, porque aquí. Que por aquí no hay nada. Por aquí, ahí, ¿a dónde me lleva esto? Ah, bueno, a ese ya he ido. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí hoy. Esperemos que os haya gustado. Suscribiros si no lo habéis hecho. Compartirlo, que esto ayudará a crecer el canal. Chao, chao. Hasta el próximo vídeo.